Amiguito, ¿me dejáis grabar? Ahora se le unió otro. ¿Me dejáis grabar? Bueno, hoy día se cumple una semana de vlog, lo cual me tiene bastante contento porque pude hacerlo durante una semana. Pero se necesitan 66 días para desarrollar un hábito. Necesito 10 semanas para hacer de esto un hábito. Regio. Los hábitos son cosas súper, súper frágiles. Por eso cuesta tanto mantenerlo en el tiempo. Hay 5 tips que les puedo entregar. Por ejemplo, una meta tuya es levantarte más temprano. Entonces, lo que haces es pequeñas cuotas. Pones la alarma 10 minutos más temprano cada día. Y así puedes completar los 66 días hasta que logres hacer esa tarea un hábito. Incluir estas pequeñas cuotas dentro de tu rutina diaria. Si tu gran meta es ser más ordenado, como un sistema de if-then, como programación. Si este evento ocurre, la tarea se completa. Si tu gran meta es ser más ordenado, una de las formas de meter en tu rutina este hábito es cada vez que llego a la casa, me sacaré la chaqueta y la colgaré en el ropero. No tomar pequeñas decisiones. Por ejemplo, uno podría hacer una minuta para la semana de qué cocinar y así liberas RAM para las decisiones que realmente importan. Lo otro que puedes hacer es como una especie de ley de atracción para la productividad, visualizándote logrando ciertas pequeñas metas y visualizar cada paso que tienes que completar para lograrlo y también visualizando lo bien que te sientes al concluirla. Eso te va a dar una conexión emocional y además te va a hacer darte cuenta qué cosas necesitas para realizar las tareas. Cada vez que digas, no, hoy día no lo voy a hacer, solo hazlo. Está como medio aburrido el blog de hoy día, ¿no? Más o menos. Me falta un poco más de acción, como más emocionante.